Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta charla titulada Latinoamérica en Desarrollo a cargo de los asesores de Cine del Mañana Lab, Viviana Saavedra, Inti Briones y Gerardo Michelin, en el marco del 25º Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a quienes hacen posible el festival, los presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestros patrocinadores 3M y France 24, a nuestro auspiciador El Comercio, y a los colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia, la Embajada de Argentina en el Perú y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Para esta charla, Latinoamérica en Desarrollo, nos acompañan tres profesionales del cine, quienes tienen a su cargo justamente las asesorías en este espacio de industria, que es Cine del Mañana Lab. Digamos que es parte de, además, el espacio de industria del festival llamado Cine del Mañana, que se organiza con la Dirección de Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del Ministerio de Cultura. Nos acompañan hoy Inti Briones, cineasta y productor. Ha estado a cargo de la fotografía en numerosos films de realizadores como Raúl Ruiz, Ignacio Agüero, Melina León, Domingo Sotomayor, entre otros, siendo además distinguido con muchos premios y también ha sido parte del Festival de Cine de Lima en varias oportunidades. También está con nosotros Viviana Saavedra, desde Bolivia, directora y productora ejecutiva. Ella es docente de la carrera de cine de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en gestión cultural y consultora en diversos temas como comunicación e industrias creativas. También ha sido jurado y ponente, asesora en diferentes espacios y pues lleva 13 años como directora del Bolivia Lab, uno de los más importantes laboratorios de cine a nivel iberoamericano. Y también está con nosotros Gerardo Michelin desde Uruguay. Él es periodista especializado en cine justamente desde el 2003. Ha trabajado en diferentes publicaciones de España e Inglaterra. En 2007 funda Latam Cinema, una plataforma fundamental, importantísima, con información especializada de la industria del cine latinoamericano. Y bueno, digamos también Gerardo ha sido asesor, jurado, especialista, ha participado en diversos espacios y en festivales. Así que genial contar con él y con ustedes, Viviana e Inti, tanto para Cine del Mañana Lab en las asesorías como para esta charla. Y bueno, esta charla se ha titulado justamente Latinoamérica en Desarrollo, a propósito del trabajo que vienen realizando ellos en este espacio de industria. Y pues quisiera iniciar preguntándole a Viviana, ¿qué es lo que busca ella como productora ejecutiva en un proyecto de desarrollo, ya sea latinoamericano, boliviano, un proyecto que llega a tus manos, una carpeta? ¿Qué es lo que te llama la atención? Muchísimas gracias por la invitación, por ser parte, por considerarme en poder revisar estos magníficos proyectos y también por poder participar hoy de esta charla con dos personas a quienes aprecio muchísimo y a quienes también agradezco por todo el respaldo. El Bolivia Lab es una red colaborativa. Y sin todos los que están presentes tampoco podría ser posible. Voy directo a tu pregunta. Hablo del Bolivia Lab porque es donde he podido conocer tanto a mucha gente del ámbito y a muchos proyectos en desarrollo. Cada año nos llegan más de 100, diría, postulaciones para cada uno de los países. Ya pueden ir sumando. Es increíble la cantidad de proyectos y realmente cada año se nos hace mucho más difícil la evaluación, pero cuando se acerca un proyecto a mí, principalmente como posible, digamos, coproductora más que asesora, lo que yo primero leo o lo primero que hago es saber la motivación, ¿no? O sea, más allá del formato, de la carpeta, de lo que tiene que tener, de la sinopsis. La motivación del que quiere o de la que quiere realizar la película. Siento que ahí le encuentro el espíritu al proyecto y una vez que reviso la motivación, ahí ya me meto de lleno a la historia, ¿no? A revisar qué tipo de historia quiere contar. Pero para mí lo fundamental es qué mueve a esta persona para querer contar esta historia.
Y si esta persona me mueve algo a partir de su motivación, entonces recién me involucro con el resto del proyecto, ¿no? O sea, creo que generalmente cuando me dan a leer un proyecto, lo primero que busco es eso, la motivación. A veces hay gente que no escribe la carta de motivación o que es muy fría o no. Entonces, para mí es lo más importante dentro de un proyecto. Si no hay ese espíritu, siento que el proyecto difícilmente, por más que sea un sueño gigante o un sueño más pequeño, va a poder ser factible. Obviamente, una vez que pasa eso, ya me voy a la historia, porque ahí es donde encontramos también cómo quieren relatar la historia, cómo quieren contar la historia. Me fijo mucho en el tratamiento, porque creo que es donde puedo ver la imagen, la estética, los personajes, donde veo si en qué nivel está de construcción el proyecto. Y una vez, porque el resto siento que como posible coproductora puedo fortalecerlo, ¿no? El tema de presupuestos, planes financieros, las rutas críticas. Siento que eso es una construcción conjunta, pero si no hay una historia y si no hay una motivación, difícilmente se va a poder solucionar, digamos, el proyecto como tal, y probablemente va a pasar mucho tiempo antes de que ese proyecto pueda ser realmente desarrollado, ¿no? He visto muchos proyectos increíbles que han terminado siendo películas increíbles, y he visto muchos proyectos increíbles que no han terminado siendo películas. Incluso ha pasado en el propio laboratorio. Ha habido proyectos que empezaron como películas y pues me encontré en el camino, es decir, no hicimos la peli, pero hicimos un libro, ¿no? Fueron cosas así. Y también encuentro que hay mucha gente que busca en hacer proyectos quizás ciertas terapias, y siempre lo digo, ¿no? O sea, es bueno pensar que las terapias son más baratas que hacer una película. Entonces, creo que eso también es importante resaltarlo. Gracias, Viviana, por ese aporte. Volveremos justo a eso de aquí a un par de preguntas. Ahora quisiera ir con Gerardo para que nos comente un poco lo mismo, que desde la Latam Cinema, ¿cómo han visto el crecimiento del cine latinoamericano en los últimos años? ¿Qué les motiva a ustedes, además de seguir trabajando, generando espacios de información, de intercambio, colaborando, como decía Viviana, en red? Además, Latam Cinema está presente en la mayoría de mercados, espacios, festivales internacionales, tejiendo redes, además. ¿Cómo ha sido el trabajo en estos últimos tiempos, Gerardo? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y también un gusto y un placer compartir esta charla con mis co colegas, compañeros de Cine del Mañana. Sí, la verdad que hemos vivido un año y medio de pandemia, más o menos desde que se inició la pandemia, en lo que creo que todos hemos estado inmersos en una suerte de montaña rusa o de tobogán. Yo prefiero decir montaña rusa porque por momentos también hay mucha subida. Y el final, el futuro es la gran incógnita en estos momentos. Nosotros veníamos en un ritmo quizá un poco aletargado, me refiero nosotros a la industria cinematográfica latinoamericana, con unos desafíos en el horizonte que eran muy claros, muy visibles y muy inalcanzables también, ¿no? Con muchos problemas en la exhibición, en acceder a la exhibición, al circuito de exhibición, con muchos problemas para construir nuestras audiencias, nuestros públicos. Y bueno, yo creo que desde mediados de marzo del 2020, bueno, se planteó una especie de reseteo en el cual todavía no sabemos muy bien cómo se va a retomar todo. Todos vemos que se está reanudando todas las actividades, pero sí seguimos teniendo ese gran signo de interrogación sobre qué va a ser el futuro. No hay que olvidar que antes de la pandemia estábamos hablando que el Festival de Cannes no dejaba
No aceptaba las películas de Netflix, por ejemplo, porque no tenían estreno cinematográfico, etcétera, etcétera. Esto al día de hoy, y estamos hablando apenas 2 años después, ya aparecen discusiones de la prehistoria, ¿no? Es decir, con esto quiero decir, nos estamos enfrentando a un panorama que nadie sabe cómo va a ser. Empezamos a tener algunas claves, algunos, naturalmente se está retomando la actividad, el tema es también hacia dónde se está retomando, y sobre todo creo que a todos los productores, productoras, realizadores en general, están preocupados por saber qué va a pasar con su proyecto más inmediato, no tanto con el futuro de la industria audiovisual. Sin duda que durante la pandemia se acomodaron o se hicieron más visibles las plataformas de streaming como grandes referentes en el sector. Pasaron para mí grandes sismos, grandes terremotos, como que Disney aceptase estrenar directamente en streaming. Hay que ver cómo va a evolucionar. Pero realmente yo me siento como observador de la industria, que estamos inmersos, bueno, estamos en el medio de un océano donde es muy difícil divisar la costa o ver un poco qué forma va a estar tomando la industria en un futuro. Entonces, en ese panorama quizá un tanto caótico en el que estamos inmersos, están surgiendo nuevos espacios, se han caído otros, la reentrada, la reentré o la reanudación de actividades se está dando en una forma muy desigual, muy caótica. Si uno habla con alguien en Europa en estos momentos, hoy justamente hablaba con un amigo y me decía, sí, no, es que mi padre se va de crucero a Italia. Y yo me quedé helado, como diciendo, pero todavía hay gente que se sube a un crucero a Italia, pero evidentemente lo que está pasando en todo el mundo es muy distinto en cada uno de los países. Quizás en América Latina todavía nos queda un trecho por recorrer. Desde mi punto de vista, tendremos un primer semestre del 2022 todavía con una apertura un poco más lenta y a un ámbito nacional o a lo sumo regional, pero estamos todavía lejos de poder movernos entre los países. Esto implica también, es un porcentaje muy importante en el modelo de financiación del cine latinoamericano, que es la coproducción. Naturalmente que al día de hoy, y la prueba está en el caso de Inti, que está ahora mismo rodando una coproducción, o bueno, fuera de Chile, pero sin duda que estamos ante nuevas reglas de juego que a todos nos dan mucha incertidumbre, pero creo que hay que tener mucha paciencia, hay que seguir caminando, dando los pasos poco a poco y sobre todo tratando de detectar nuevas oportunidades. A mí me gusta decir, es un tópico en todas las charlas, conferencias, cuando se dice que la palabra crisis significa en chino también oportunidad. Para mí la palabra crisis significa vivir en Latinoamérica, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a convivir con estas crisis, tenemos ya los anticuerpos para sobrepasar cualquier tipo de crisis y sacar adelante nuestros proyectos, así que en el fondo, a pesar de todo este panorama un tanto caótico, más que sombrío, creo que se abre un buen tiempo, un momento interesante, donde hay que estar muy atentos, donde hay que leer mucho, donde hay que analizar, reflexionar, para seguir haciendo lo que todos saben hacer. Gracias, Gerardo. Es tal como lo dices, es un carrusel, un sube y baja, y para las personas que estamos en el medio audiovisual, cada uno de estos hitos que justo Gerardo mencionaba, lo de Disney y digamos todos estos cambios, transformaciones, idas y vueltas han sido momentos de mucha crisis, pero también de mucho aprendizaje, de como siempre muchas formas creativas de cómo replantear y resolver, y de todas maneras esa es la manera, esa es la forma en la que se viene realizando el cine latinoamericano pues hace muchísimos años, como desde la crisis y desde la creatividad.
Y bueno, ahora, justamente para comentarnos algo de esto, quería preguntarle a Inti cómo él ve desde su posición, su práctica como director de fotografía y productor también, cineasta en general, cómo ve el panorama cinematográfico en desarrollo, la reactivación, además, los rodajes en los que él, bueno, ya está afortunadamente participando. Digamos, ¿cuál es el panorama actual desde tu perspectiva, Inti? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un poco continuando con la idea de Gerardo, yo creo que estamos viviendo la aceleración como de un momento entrópico. La entropía no es negativa ni positiva, sino que me parece que es una condición vital. Todo se mueve, todo cambia, se transforma. Y durante mucho tiempo hemos estado haciendo como caso omiso a eso, a esa característica de la vida. Nos hemos encerrado en las ciudades y al encerrarnos en las ciudades hemos acelerado cosas, porque las ciudades producen poco, ¿no? Somos un poquito, en las ciudades somos como una especie de hematomas, porque nos aglomeramos, pero no hemos tenido la capacidad de hacer un ejercicio dinámico como el de la naturaleza, ¿no? Como que le hemos dado la espalda a nuestra madre creadora y que nos alimenta, creyendo que en algún momento, desde 1900, cuando decidimos industrializar todo, creímos que lo íbamos a conseguir todo. El cine es hijo de la industria. O sea, nosotros no podríamos hacer otra cosa. O sea, yo no estaría haciendo otra cosa si no hubiera existido esa condición de la industria. Pero creo que este es un momento en el que la industria tiene que empezar a reconocer que es necesario escuchar el conocimiento de los pueblos originarios, por ejemplo, que sí sabían relacionarse con la naturaleza y que sí sabían vivir con la naturaleza. Entonces, el panorama que yo percibo es que nosotros, como seres humanos, tenemos que empezar a considerar la responsabilidad que tenemos en los contenidos. Los contenidos ya no pueden ser solo, parafraseando a Thoreau, cáscara y huesos. Tenemos que recuperar nuestra noción de organismo. Y recuperar nuestra noción de organismo significa que nuestros contenidos tienen que, de alguna manera u otra, reconocerse, reconectarse, religarse, ¿no? Hace poco estaba, creo que en el laboratorio de Bolivia, estábamos conversando de eso. Y considero que, por ejemplo, lo único que a mí me parece fantástico e interesante de la religión se perdió, que es la idea de religar. Religión era religar. Religar el mundo interior con el mundo exterior, ¿no? Y a través de ciertos ritos, lo que nosotros hacíamos era considerar cómo nos estábamos relacionando con nuestro medio ambiente, que es a la vez el que nos contiene, ¿no? La Tierra es un organismo más complejo y nosotros somos un organismo complejo que él. Entonces, me parece que desde esa perspectiva es interesante que se haya acelerado el proceso entrópico, porque de alguna manera u otra nosotros nos vamos a tener que replantear cómo hacemos las cosas. Y es como solo Netflix, solo Amazon, solo HBO o solo plataformas que proponen un tipo de monocultivo de los contenidos, de alguna manera u otra va a ser la muestra de este gran fin, ¿no? Raúl Ruiz decía que el cine había muerto y que estaba renegociando su retorno, ¿no?
Yo creo que de alguna manera u otra, todos nosotros ahora vamos a tener que renegociar nuestro retorno a la naturaleza, a los contenidos, al tipo de contenido que hacemos. El tipo de contenido que hacemos tiene que ser realmente más profundo, ¿no? Y más profundo, no desde el punto de vista de la seriedad, de la densidad o de hacer cine solo de autor experimental, sino al contrario. Se tienen que conectar. Se tiene que conectar el cine de grandes poblaciones junto con el cine de autor que reflexiona y que busca el desarrollo del lenguaje. Hoy día ya no es posible no darnos las espaldas unos a otros, ¿no? Y creo que es un gran, gran, gran momento, como decía Gerardo, es una gran oportunidad, ¿no? Los chinos, o sea, para los chinos, una crisis es una gran oportunidad de replantearse las cosas, ¿no? Y en ese sentido, sí, sí, de alguna manera u otra, el cine va a ser terapéutico. En el otro sentido, ¿no? Yo sé que Viviana quería decir que, bueno, que no podemos transformar el cine solo en terapia, pero el cine sí va a tener que ser terapéutico y tenemos que asumir la responsabilidad de esa terapéutica, ¿no? Porque sí vamos a tener que entendernos y volver a cuestionarnos y reflexionar y hacer un análisis crítico de cómo nosotros estamos evolucionando con este tipo de paradigma, que es un paradigma patriarcal, que es un paradigma guerrero, que compite y no comparte, ¿no? Son tiempos de cuestionar eso. Y eso va a ser, yo creo que terapéutico, y en ese sentido sí considero que va a ser muy, muy, muy importante para todos nosotros que desde no solo Latinoamérica, sino que el tercer mundo surja este deseo de vivir y que desde ahí exista una respuesta a esta violencia un poco añeja de este criterio, ¿no? De este criterio patriarcal que se ha olvidado de que tiene que, o sea, no, nosotros somos dependientes de la naturaleza. Sin el reino vegetal nosotros no somos nada. Y entonces nos estamos olvidando de eso. Ese es un pequeño ejemplo. Hay muchas otras cosas más que realmente nos va a tocar cuestionarnos, plantearnos y ver si es que reaccionamos lo suficientemente rápido como para que realmente nosotros, los creadores de contenido, podamos estimular esta renovación del paradigma. Gracias, Inti. Nos has planteado varias ideas, cuestionamientos. Justo hace poco veía un documental en el que también se hablaba de esta característica del sistema en el que vivimos, que todo lo homogeniza, ¿no? Todo lo vuelve más igual para todos, ¿no? Sin encontrar los detalles, las diferencias, las diversidades, ¿no? Y justamente el cine que se hace en Latinoamérica pues tiene particularidades muy específicas por región, por tema, por qué sé yo, diferentes realidades en las que se produce. Y ahí yo quería volver justo con Viviana para que nos cuente un poco más, bueno, sobre la trayectoria en sí de Bolivia Lab y tantos años que viene aportando justamente en la producción de películas, pero a nivel iberoamericano. Es decir, ustedes tienen realmente una ventana en la que pueden vislumbrar un poco los temas, los criterios, los estilos. Pueden, digamos, encontrar toda esta diversidad que tal vez en otros espacios, en el espacio más mediático, por decirlo de alguna manera, se pierde. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia. Mira, hace poquito ha sido el pitch de proyectos, ¿no? La verdad que a mí la virtualidad me ha permitido algo que no me permitía lo presencial, ¿no? A veces cuando uno está gestando, organizando, tiene tantas actividades, atender a los invitados, de que se sientan bien, etcétera, etcétera, que no puede disfrutar probablemente de lo más delicioso que son los contenidos del laboratorio, ¿no?
Y ha sido fabuloso escuchar 22 proyectos de distintos países, ¿no? Ver distintas identidades, distintas realidades, volver a ver que los cineastas que están a veces con óperas primas, otros, bueno, hay distintos niveles, ¿no? de proyectos, pero viene lo mejor de cada país y nos permite relacionarnos con las historias de los países andinos, de Centroamérica, y ver cómo estamos visibilizando las próximas películas. Y realmente ahí me pasó una cosa muy linda, que los proyectos de este año, por ejemplo, tienen una visión de lo que un poco decía Inti, ¿no? Inti siempre me vuelve a la naturaleza y me encanta. Siempre me hace tocar nuevamente tierra y empezar a ver cosas que tiene esa capacidad de mirar. Y creo que los proyectos, debo decir, me he quedado súper sorprendida. Debo decir que el proyecto de Perú está muy bueno. Siento que tiene una identidad increíble, que toca un tema increíble. Me ha impactado. Y así como los de los otros países, pero yo creo que lo que se busca es volver, ¿no? Volver a lo que decía Inti, volver a reconocer. Hay muchos proyectos sobre generaciones, ¿no? Lo que pasaba al abuelo, el padre y el hijo, ¿no? O la abuela, ¿no? Hay mucha relación de volver a recuperar conocimientos, de volver a recuperar sabidurías, de escuchar a los abuelos, y me ha encantado mucho, ¿no? O sea, muchos temas de identidad, mucho que ver con nuestro entorno, el tema de relacionarnos con la naturaleza, lo que decía Inti. Hay proyectos que están muy vinculados a ello, y que creo que eso es lo que está latiendo en Latinoamérica, ¿no? Y en Iberoamérica como tal. También veo que hay muchos proyectos de coproducción, porque están generando en lo colaborativo, en el tejido, no necesariamente por los fondos, ¿no? Sino porque hay sí relaciones vinculadas, de momentos también políticos. Creo que es el resultado también de lo que se ha vivido en nuestros países, ¿no? O sea, en tema antes de la pandemia, digamos, ¿no? Que ha venido toda una ola de situaciones que están influyendo en los proyectos, ¿no? Entonces siento que, así como decirte medir 13 años, para nosotros es un reto, porque cada, como tú bien decías, cada año era ver qué estaba latiendo, ¿no? ¿Cuál era la preocupación? Se venía, y les digo, es una cosa loquísima, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en ciertas temáticas, ¿no? Y entonces ha habido momentos del Bolivia Lab que se hablaba mucho sobre la dictadura, la democracia, los resabios de las dictaduras, ¿no? Y venían proyectos así, era como si se hubieran puesto de acuerdo entre países, ¿no? O de pronto había momentos que los proyectos se cuestionaban el tema de inclusión, ¿no? Que también ha sido un tema bastante fuerte en todos los sentidos, ¿no? Inclusión es en todas la extensión de la palabra, y también mucho de identidad, ¿no? Y obviamente creo que hay una preocupación general y se refleja, ¿no? Porque nosotros recibimos proyectos de ficción, de no ficción, de documental, de animación. Para nosotros, si bien la animación tiene un tratamiento especial, pero tratamos de que en el laboratorio entren sin discriminación de un género específico, porque creemos que ahí está lo valioso, ¿no? Hay muchas películas de ficción que están muy desarrolladas en tema de basarse en hechos y en contextos reales, que han sido adaptados, digamos, ¿no? Entonces hay una línea muy, muy delgadita. Y luego he visto mucho trabajo de producción de impacto, ¿no? Creo que eso es como una tendencia bastante fuerte de encontrar que, me imagino también que va por un tema de políticas, ¿no? O sea, hay una diferencia en políticas públicas de nuestros países. Algunos países que han, obviamente con el tema de la crisis, como decía, ¿no? Se han visto afectados los fondos, se han visto afectadas las formas. Entonces, yo creo que los latinos principalmente, somos súper creativos en el sentido de adaptar
a ciertas situaciones, ¿no? Se han producido cine en momentos muy duros, ¿no? En nuestros países tan, tan cambiantes, y creo que este es otro reto, y creo que las redes es una respuesta, lo colaborativo, el tejido, lo comunitario, lo colectivo, que es también volver a nuestras raíces, ahora se le pone otros nombres, ¿no? Mucho más modernos, pero son el AINI, el APTAPI, que son pues, prácticas ancestrales, que lo que estamos haciendo es recuperarlas, ¿no? Recuperarlas, y creo que se ha entendido y las nuevas generaciones lo están entendiendo y están tomando mano de ellas, ¿no? Y me encanta mucho eso y creo que lo he visto reflejado en la mayoría de los proyectos. Gracias, Viviana. Qué lindo lo que nos cuentas, porque claro, me imagino que ver pasar los proyectos cada año es como una radiografía de lo que está pasando, de lo que se está pensando, viviendo en cada país, y qué más rico que tenerlo como cine, o sea, como proyecto que eventualmente se pueda convertir en películas. Realmente felicitaciones por todo ese gran trabajo que vienen realizando. Y para continuar un poco con el tema de la diversidad, quería preguntarle, comentarle a Gerardo, que bueno, que en Latam Cinema se visibiliza mucho convocatorias, espacios formativos de circulación y promoción, y últimamente hay como un crecimiento o un mayor número de justamente estos espacios específicos, ¿no? Como para mujeres, para población LGTBIQ+, para tal vez poblaciones afro-latinoamericanas. Y lo comentaban Inti y Viviana, que mucho de eso tiene que ver con política pública, pero también me imagino que ha tenido un impacto en la industria. No sé cómo lo ves. Sin duda que ha habido un gran crecimiento. Sí, por un lado, quizá algunos lineamientos que se fijaron desde la CASI fueron quizá importantes en esto. Ahora, como siempre en Latinoamérica, a veces en todo lo que pueden ser políticas sociales, se da la sensación de cuando se avanza, que se dan tres pasos para adelante, pero luego siempre da la sensación de que estamos también dando algunos pasos hacia atrás. Lamentablemente la situación, si uno hace un mapeo de la situación en cada uno de nuestros países, yo creo que nos quedamos con una imagen un poco dura. Estamos hablando de países donde se ha desmantelado, por ejemplo, las políticas audiovisuales, o se está intentando desmantelar políticas audiovisuales, como ocurre en Brasil, en países que también van a tener que enfrentar otras realidades a raíz de la pandemia, de todos los desafíos económicos que puede traer aparejada la pandemia. Ahora, esos espacios sin duda que se han ganado, se han conquistado, en esto tiene mucho que ver la propia comunidad cinematográfica, sin duda, pero también yo creo que tiene mucho que ver el apoyo que se ha tenido a nivel internacional. Esto yo lo encuentro muy vinculado también al apoyo constante que hay de fondos internacionales para darle visibilidad, para apoyar, para ayudar a desarrollar a lo que se podría denominar comunidades subrepresentadas o invisibilizadas en nuestras sociedades, ¿no? Nosotros tuvimos oportunidad en 2020 de realizar una investigación para tres instituciones brasileñas. Terminó en un gran desafío, que se trataba de escanear oportunidades de fondos de financiación para que los productores brasileños y por lo tanto latinoamericanos pudieran sacar adelante sus proyectos precisamente ante las escasas oportunidades que estaban habiendo o se estaban cerrando también en nuestros países. Esta investigación, promovida por Cinema do Brasil, Brazilian Content y una institución filantrópica que se llama Proyecto Paradiso,
se denomina Show Me the Fun, y nosotros estuvimos a cargo de la investigación, que fue un honor realizarla. Nos encargamos de escanear y seleccionar, de cierta manera, con una línea curatorial, 50 fondos que representan posibilidades de financiación para el cine en nuestra región. Estos 50 fondos surgieron de investigar unos 300 fondos, para tener una idea. Y nos sorprendió muchísimo, entre algunas de las conclusiones, es esa apuesta de estos fondos. Algunos son muy grandes y conocidos por todos, pero también nos sorprendió muchísimo encontrar muchos fondos de nicho, por definirlo de alguna manera, con subvenciones, con apoyos económicos muy pequeños, pero sí con un nivel de compromiso y ideológico muy asumido, ¿no? De apoyo a comunidades, ya sea afrodescendientes, comunidades LGTB, etcétera, colectivos feministas también. Entonces, nos llamó muchísimo esa atención. También el cine de pueblos originarios, que ha venido también a colación, se ha traído a colación tanto Inti como Viviana. Yo creo que también se está encontrando un gran apoyo. Hay que celebrar, por ejemplo, la puesta en marcha de Work in Progress en Canadá, exclusivamente para proyectos de pueblos originarios, y ya sabemos que, si, que ahí nuestros pueblos tienen también un papel bastante importante. Entonces, en resumen, sí, son espacios que se han conquistado, pero también se han recibido apoyos internacionales, ya sea a través de fondos, también los festivales, etcétera. Y de última, yo creo que es un fiel reflejo también de la creatividad de nuestros creativos, de nuestros realizadores, de nuestros escritores, escritoras. Entonces, esa es nuestra realidad, y en ese sentido creo que seguirá también creciendo un poco estos espacios. Sí, sin duda, justamente hay como un magma que está como conformándose y todo el tiempo alimentándose, ¿no? Que es, está, me parece, entre la producción audiovisual, pero también la gestión cultural, la gestión de públicos, la gestión de audiencias, que digamos está en una retroalimentación constante y siempre generando digamos, oportunidades, desafíos, ideas. Y justamente un poco en ese sentido, quisiera preguntarle, bueno, ir hacia un poco otro tema, ya vinculándolo a Inti como productor y como director de fotografía, que ya tiene mucha trayectoria. Quería preguntarle cómo integras justamente este rol nuevo para ti, relativamente nuevo, en la producción. ¿Cómo es tu acercamiento, especialmente con producciones más o menos recientes, como Canción sin Nombre de Melina León o Tarde para Morir Joven de Dominga Sotomayor, donde además fuiste director de foto y productor, o coproductor en el caso de la película de Dominga? Bueno, yo voy a usar una palabra que en Chile es un poco una jerga, es un poco de cazuela. Cazuela en el sentido de un caldo de cultivo, ¿no? Yo fui derivando a la producción un poco porque tenía el convencimiento de que habían algunas películas que no tenían oportunidad. Entonces colaboraba de alguna manera, como por ejemplo transformando una parte de mi sueldo en en un aporte para después, etcétera, etcétera, o reorganizarnos de alguna otra manera. En el caso de Canción sin Nombre fue más particular. También es un poco de cazuela, porque primero hicimos ese proceso de hacer una especie como de producción, de productor asociado, productor, pero por las distintas dificultades que un proyecto como Canción sin Nombre puede tener, de alguna manera u otra me hice cargo del proceso de postproducción.
Es bien interesante lo que pasó ahí, porque yo estaba en Brasil, trabajando en Brasil, y un colorista, Fabio Sousa, quería de alguna manera u otra participar y colaborar de algún proyecto que le parecía interesante, que lo llamara a un compromiso más ideológico que solamente como de trabajo, ¿no? De oficio. Y entonces ahí convergieron las dos cosas, porque a través de él, O2 nos permitió y nos dio muchas posibilidades para poder realmente darle una muy buena postproducción a Canción Sin Nombre, ¿no? A partir de eso, Melina, en reconocimiento de ese trabajo y otros compromisos, porque yo había también conseguido la cámara, compré un cuerpo con un dinero que había recibido de otra película, no lo guardé, sino que lo usé para comprar ese cuerpo de cámara blanco y negro y generar las mejores condiciones para la película. Entonces, de alguna manera es un poco una casualidad, es un caldo de cultivo en el que el compromiso hizo que yo pasara a participar en la producción. Lo que sí fue sucediendo es que esas experiencias me han inspirado a empezar a pensar de una forma metódica ya, ir aprendiendo y sí desarrollando proyectos en los que se generen posibilidades para estos proyectos que no ven oportunidad en muchos casos, ¿no? Es un poco siguiendo el ejemplo de Bruno Bettati, ¿no? Con Jirafa, que él durante mucho tiempo él tomó proyectos que eran muy arriesgados, ¿no? Y de alguna manera u otra, eso él me inspiró, Bruno me inspiró mucho a pensar que sí era posible que hagamos películas que sean películas colaborativas, por ejemplo, ¿no? En las que no hay una necesidad de competir, sino que de colaborar porque hay un fondo, un contenido, una cosa importante que tenemos que proponernos como conversación, como diálogo, ¿no? Es más o menos a partir de ahí que pude. Entonces, ¿cómo se combina con la fotografía? Pues la fotografía es totalmente colaborativa porque uno está acompañando en un viaje a un director, ¿no? Un poco la producción a mí me pareció muy interesante porque era muy creativa en ese sentido, porque hay que imaginarse cómo agarrarle la tercera pata, ¿no? A la gallina, que no está, hay que inventarla para después agarrarla, ¿no? Entonces es más o menos esa combinación que sucedió. Gracias, Inti. Sí, justamente creo que el tema de la colaboración, de la colectividad, se ha mencionado bastante justamente como una forma de producción, ¿no? Como una forma de desarrollo incluso, de obtención de fondos, de juntar. La coproducción también, digamos, funciona así, ¿no? Se va captando fondos de un lado, de otro, de una manera colaborativa. Y por otro lado, los espacios de formación como este, Cine del Mañana, Bolivia Lab, tienen una dinámica colaborativa también, es decir, hay asesorías, me imagino, personalizadas, pero hay muchas sesiones que son en colectivo, donde cada uno comparte y la dinámica se va enriqueciendo de esa manera. Y quería preguntarle a Viviana, justamente a propósito de lo que nos daba pie Inti, ¿cómo se afronta una producción ejecutiva en Latinoamérica? Bueno, ya hablamos de tu experiencia en gestión cultural, un poco de la producción, pero cuéntanos cuáles son esos retos o como te preguntaba antes de empezar, ¿qué aspectos destacas de tus propios proyectos en esa búsqueda? Wow, yo creo que se enfrenta con mucho valor y perseverancia, ¿no? O sea, realmente creo que somos como Quijotes, ¿no? Cada proyecto implica, pues, dedicarle vida. Siempre me he preguntado, me he hecho, hace poquito en el documental que acabo de terminar el rodaje, después de haber pasado todo un proceso.
Me tocó entrevistar a alguna gente muy grande, desconocida obviamente por el mundo, pero gente que le había dedicado muchísima vida a la ciencia, ¿no? A la investigación, a la ciencia, a pelear porque se preserven los patrimonios naturales, ¿no? Porque se preserven los parques, ¿no? Las reservas, ¿no? Que es un tema complicado ahorita que se nos está quemando por todo lado, ¿no? Especialmente en Bolivia, parte de nuestra Amazonía, parte de, ¿no? Estamos viviendo un tema complicado y creo que en todo el mundo como tal. Y claro, y les preguntaba, pues, si no hay apoyo, si no hay recursos, si no hay, ¿no? Si es un mundo tan difícil para entender la ciencia, ¿por qué decidieron dedicarle su vida a esto, ¿no? Y era como autocuestionarnos, ¿no? Como cineastas pasa algo así. A veces, si no hay apoyo, como decía Inti, lo escucho y me parece increíble ver proyectos que puedan ser posibles, escuchar a igual a Gerardo, investigaciones que son súper necesarias, son urgentes. Creo que a veces nos toca lidiar, y a mí principalmente desde la gestión cultural, a que entiendan que las expresiones artísticas, no solamente el cine, tienen que ser vistas como parte de un desarrollo integral de la humanidad, ¿no? O sea, y el poder realizar películas es un vicio, porque es un vicio que nos está, al igual que la ciencia, para los que investigan, porque sentimos que le debemos a la gente mostrar y evidenciar ciertos momentos y ciertas situaciones. Y también alguien me decía en una de las comunidades en las que hemos estado filmando por la temática de la película, me decía que he tenido experiencias muy lindas, pero una de las más fuertes era gente que me preguntaba, ¿y ustedes pueden mostrar lo que me está pasando a mí en este momento? Se nos está muriendo aquí en los nidos de cóndores, o acaba de nacer un cóndor, ¿no? Cosas así de gente, no era la temática específica de la película, pero nos topábamos con este tipo de personas que le dedican su vida a preservar estos espacios, espacios gigantes donde son cuatro guardaparques cuidando un territorio gigantesco y cosas que parecerían una burla, digamos, ¿no? Entonces, como cineastas, creo que el vicio es que nos encanta contar un montón de historias porque creemos que así evidenciamos o mostramos, por lo menos en mi caso, situaciones y realidades que son cotidianas, que son parte de nuestra vida y parte de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces es, bueno, ya me perdí, como siempre, pero nada, creo que eso nos hace sentir como que necesitamos de todo ese respaldo, no solamente económico, no solamente con políticas, sino también de ese tejido humano. Nosotros en el Bolivia Lab, primero no entendíamos muy bien cuál era, cómo íbamos a funcionar. Hace 13 años me lancé a la piscina junto a Fernando Martínez en ese momento a decir, vamos a hacer un espacio. No teníamos ni idea ni de cómo se gestionaba ni quién era quién. Y ahí sí hemos recibido mucho respaldo de personas. O sea, de personas solidarias, amadas, de todos lados, ¿no? De Perú. Gente muy linda que se ha acercado a nosotros y nos ha dicho, ah, contemos historias, veamos. Y yo decía, es increíble cómo antes nuestros cineastas de antes se relacionaban y cómo en algún momento los cineastas de vecinos no nos mirábamos, no mirábamos a Chile, no mirábamos a Perú, no mirábamos a Argentina, entre vecinos no nos mirábamos y en algunos casos hasta nos despreciábamos. ¿No? O sea, ¿de qué país eres? Ah, no tienes fondo, ah, ya, chao, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero creo que ha sido interesante experimentar los modelos diversos de hacer.
Y en el Bolivia Lab hemos tenido la suerte de crear un espacio, una red que se llama Cine, Comunidad y Diversidad, así le pusimos un nombre, y de conocer experiencias de cómo se estaba produciendo con otros modelos que no eran los industriales, ¿no? Porque los industriales a veces no respetan ciertos tiempos, especialmente cuando entramos a comunidades, a espacios que necesitan tiempos, ¿no? Que necesitan tiempos de estar, tiempo de compartir, tiempo de relacionarte, tiempo de investigar, ¿no? Y a veces somos invasivos, especialmente en el tema de la producción seriada, por ejemplo, ¿no? Que te invade, que te pone un montón de equipo, evidentemente te genera fuentes de trabajo y todo lo que puedas generar como industria, da trabajo a nuestra gente, pero de pronto incluso hasta eso se transforma de cierta manera para las producciones independientes en peligrosas maneras de también anular ciertos servicios, digamos, ¿no? Empiezan a cambiar las tarifas, ya lo hablo a nivel de comparar un cine independiente hecho con corazón, donde el director de fotografía, como el caso de Inti, le pone parte de aporte, donde se consigue la cámara, donde se consigue, ¿no? Son modelos nuestros, son modelos colectivos, comunitarios, venimos de esa lógica. Especialmente creo que nuestros países son eso, ¿no? Son rescatar, como decía, lo decía antes, y no quiero volverme a repetir, pero llego a esas conclusiones. Creo que la solución, digamos, de parte de nuestros conflictos es tejer esas redes, de generar esas sinergias de colaboración, de conocernos y de también de reconocernos como no solamente como egos, sino como colectivos, como tal. Eso. Espero no haber perdido tanto a la gente en toda la explicación. No, Viviana, todo bien, todo claro. Al final llegamos a cerrar ahí y justo me diste pie para preguntarle a Gerardo, bueno, abrir otro tema que es bueno, lo que plantea Viviana, que es esta circulación entre países, ¿no? Las posibilidades, oportunidades que puede haber de circular producciones sudamericanas, latinoamericanas o iberoamericanas incluso en estos tiempos, de tanto en los que bueno, hay una reactivación incipiente en muchos países, pero digamos a través de plataformas que son unos nuevos actores en toda esta cadena de circulación. Y aprovechar para mencionar otro punto que también ahí comentó Viviana, que es el público, las audiencias, ¿no? ¿Cómo las producciones latinoamericanas están interactuando con sus propios públicos? ¿De qué maneras? ¿Bajo qué aspectos? ¿Bajo qué características? Y tal vez también cómo los mismos proyectos generan o desarrollan estrategias de circulación pensando en sus públicos ahora. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Gerardo? Bien, yo creo que la pandemia nos trajo algunos puntos interesantes, ¿no? Por un lado, se catalizó esa hegemonía que tenía Netflix, al cual le salieron grandes competidores. Era lógico que iba a pasar, naturalmente, que esos grandes competidores como Disney no estaban esperando la pandemia, estaban bastante desconcertados por el crecimiento de Netflix. Pero eso a su vez, desde mi punto de vista, ayudó a mover una ficha. Es decir, ahora Netflix no está absolutamente solo, sino que tiene unos grandes competidores. Resulta que estos grandes competidores son los grandes estudios de toda la vida. Y entonces, personalmente noto que Netflix está tomando una política, se está posicionando como una política con las cinematografías más independientes y sobre todo de fuera de Estados Unidos. No es raro encontrarse con películas o con series de cualquier país que uno se pueda imaginar en Netflix. Se está trabajando y se está incentivando mucho desde la propia compañía. Si uno se fija, cuando surgió la pandemia, cuando se desató, Netflix salió inmediatamente con unos fondos de apoyo, que en realidad era fondos de apoyo básicamente a sus producciones,
Y es increíble, si uno hace, se para en el mapa, a qué colectividades fueron realmente a apoyar, ¿no? Es decir, apoyaron en Brasil, apoyaron con dinero en Asia. Entonces, evidentemente que creo que hay una estrategia también de un crecimiento, y eso yo creo que para en general al cine latinoamericano es algo positivo, porque quiere decir que por lo menos uno de los grandes nuevos jugadores va a dejar un espacio, aunque, y por suerte también ha habido una evolución, es decir, uno puede encontrar canción sin nombre en Netflix, pero también puede encontrar documentales o películas más pequeñitas latinoamericanas. Entonces, eso, por un lado, yo creo que es una lectura positiva. Por otro, un fenómeno que a mí me apasionó durante la pandemia, si ustedes se recuerdan, porque también es bastante loco volver para atrás lo que hemos pasado los últimos 18 meses, ¿no? Pero yo recuerdo en abril, ni bien se desató y todo ese pánico que nos despertó la pandemia, esa especie de, bueno, de fenómeno que se dio, que todos los productores, directores, directoras, etcétera, todo el mundo ponía su contenido a disposición en forma gratuita, de la manera que sea, en Vimeo, en lo que sea. Es decir, una, como una necesidad de decir, bueno, si el mundo se va a acabar, por lo menos quiero que vean mi obra. Esto tiene mucho que ver, si uno lo analiza, con la construcción de audiencia. Después que nos dimos cuenta que no nos íbamos a morir todos inmediatamente en un mes y que esto no, iba a ser para largo, etcétera. Y además también, yo creo que la gente se empezó a dar cuenta que el día seguía teniendo 24 horas y que además de dormir 8 horas, nosotros estábamos 8 horas viendo noticias o tratando de entender qué diablos estaba pasando en nuestra sociedad. Entonces, si teníamos 8 horas restantes en el día, no nos íbamos a meter por un tubo exclusivamente a ver todas esas filmografías que nos ofrecían, que parecía que se había abierto de golpe todo el acervo cinematográfico del mundo, en forma gratuita. Ahora, ese fenómeno de pánico, porque realmente era una situación de pánico, dio lugar a un fenómeno que a mí me encantó y ojalá se logre sostener. Hubo un pequeño boom de plataformas nacionales en Latinoamérica. En cada uno de los países fueron surgiendo pequeñas plataformas de streaming independientes donde sobre todo ofrecían películas del país. Realmente nosotros llegamos a contabilizar una decena casi, fenómenos además con nombre muy curioso, porque por ejemplo en Ecuador tenemos a Cholo Flix, que a mí me hace una gracia, pero realmente es una gran definición, y sobre todo me parece que es una postura ideológica frente a las grandes plataformas, ¿no? Entonces, este fenómeno de plataformas que sobre todo apuestan por un contenido, o por lo menos darle cabida, yo no digo que exclusivamente sea un contenido nacional, creo que es algo muy interesante, porque sobre todo está ayudando a cortar esa brecha con la construcción de nuestro público, de nuestra audiencia, que sin duda es uno de los puntos más débiles que arrastrábamos antes de la pandemia y que ahora yo creo que es donde más se va a dar batalla para que realmente las películas que se están produciendo lleguen al público, ¿no? Sí, gracias Gerardo. Justamente es un tema muy, muy interesante esto de la conformación de audiencias, creación de audiencias o la gestión, la mediación, que es parte importante de todo el circuito, ¿verdad? Porque si a veces no hay agentes mediadores, ¿cómo llegan estas películas al público que quiere verlas o que no sabe que quiere verlas? Y bueno, hemos llegado al bloque último en el que quisiera preguntarles justamente sobre las asesorías y las experiencias que están contando, compartiendo con los cineastas que están participando en Cine del Mañana Lab, que es un espacio formativo que busca fortalecer capacidades técnicas de realizadores cinematográficos peruanos y que está realizándose en el marco de este festival. Sé que INTI ya tuvo una sesión con ellos. Si podrías contarnos cómo ves, qué perspectivas tienes, cómo fue esta primera reunión, y luego pasamos a Viviana y Gerardo para que nos cuenten cuáles son los temas que van a ver, las expectativas que tienen con estos proyectos.
Bueno, yo creo que es interesante porque hemos abordado esos temas, ¿no? Todos están proponiéndose cosas que en general muy personales y que tienen que ver con esa reflexión sobre el mundo, ¿no? Como mencionaba Gerardo, la pandemia generó preguntas, generó incluso la sensación de que podíamos no estar mañana. Aunque eso es divertido porque siempre podemos no estar mañana, pero de alguna manera u otra eso hizo una transparencia de nuestra relación con el vivir, el estar, el presente, ¿no? Entonces, sí, esos proyectos están bien interesantes en ese sentido, ¿no? Hay incluso surge, ellos partieron, hay un proyecto que me encantó mucho, que partió de una forma y que en este momento, por distintas razones, se empieza a cuestionar la forma en que lo va a hacer. Y entonces eso va a devenir en un proceso creativo potentísimo, ¿no? Y como le decía a Viviana, altamente terapéutico. Una cosa que yo quería resaltar también es lo increíble de Bolivia Lab y Latam, porque son proyectos que empujan el colectivo. Los dos. A mí siempre me ha maravillado eso, como que el espíritu es siempre invitar a que todos nosotros, realizadores o productores o cineastas, nos veamos entre nosotros no como enemigos, sino que al contrario, como agentes de colaboración para ir más profundamente hacia una identidad, ¿no? A una identidad más diversa, plural. Creo que eso es importantísimo. Creo que son dos instancias, vamos a decir instituciones, no con esa gravedad, pero son instituciones ya importantísimas con las que hay que colaborar y a las que hay que reforzar constantemente, porque es gracias a ustedes que nosotros podemos soñar y hacer posible que esos sueños se concreten. Es una forma de decir muchas gracias. Es el momento. Gracias a ti, Inti. Viviana, cuéntanos cuáles son tus expectativas en este espacio de Cine del Mañana. Primero que nada, gracias, Inti. Me llega al corazón tu forma de vernos y yo veo así también a Latam y creo que la construcción no la hacemos personas solas, somos colectivos también. Nosotros damos la cara, pero ahí detrás nuestro hay mucha, mucha gente. Y me ha tocado trabajar con gente que ya es menor que mis hijos, ¿no? Entonces, y también con los que estaban desde el inicio conmigo, ¿no? Entonces, cómo han ido creciendo desde sus vidas personales, ¿no? De dedicar el tiempo, porque el Bolivia Lab no depende de un fondo, no depende de si hay o no hay plata en Bolivia o en Latinoamérica. Tenemos, creo que esa ha sido una virtud, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí apelamos al tema colectivo y creo que también esa es la idea. Y pienso con el cine del mañana que los proyectos, me he leído las motivaciones, he leído las sinopsis, siento que están creciendo, siento que necesitan este tipo de espacios, incluso diría yo de incubadoras de mayor duración, ¿no? O sea, el tema del desarrollo son procesos, ¿no? Nos gustaría mucho, por ejemplo, generar como mayores espacios, porque es como decía Inti, ¿no? O sea, es tan integral un proyecto que son momentos, ¿no? Algunos proyectos están más crecidos en algunas cosas, otros todavía tienen el espíritu, pero todavía no tienen bien construidas las sinopsis o los tratamientos o la
misma forma en la que van a ser relatados o contados. Entonces, los procesos de desarrollo son claves y creo que más aún ahora. Una cosa que siempre veo es que a veces no se piensa en los públicos y creo que hay que pensarlos desde la etapa de desarrollo. Creo que desde el desarrollo hay que pensar los públicos, desde el desarrollo hay que pensar también las factibilidades, posibilidades y las ventanas, ¿no? Creo que tenemos modelos increíbles, lo que decía Intia y Gerardo sobre las nuevas plataformas locales que también se han inventado, se han nutrido. Nosotros hemos tenido la suerte, por ejemplo, en Bolivia, de que haya una plataforma, justamente había habido un fondito, se crea una plataforma con contenidos bolivianos y ahora podemos decir, puedes ver las películas en esta plataforma. Antes no llegábamos ni a eso. Entonces, ahora sí tenemos esas posibilidades y creo que nos falta en nuestros países justamente dar esas oportunidades. Creo que el trabajo que han planteado hacer y del cual me siento orgullosa de pertenecer junto a Inti y Gerardo es ver estos proyectos nacer, ¿no? Y yo creo que hay mucho material, creo que hay mucho talento, pero se necesita crear incubadoras para los proyectos, sostener las etapas de desarrollo, gestionar fondos para que haya esa posibilidad de desarrollarlos, porque a veces vienen con mucha energía, con mucho espíritu, pero también se van perdiendo cuando no hay una inversión clara en fortalecer los fondos que te permitan escribir los guiones, que te permitan tener asesorías más fuertes en la construcción de la narrativa, que te permitan desarrollar hasta los propios presupuestos, ¿no? O sea, más que nada, a veces nos abocamos a ciertos esquemas y no vemos las otras posibilidades de financiación y luego la factibilidad, ¿no? O sea, ahorita es incierta, incluso para los grandes productores que tenían como ciertas posibilidades, pero también ahí creo que es buena la coproducción. Creo que la coproducción es una apuesta, pero no en esa coproducción para, como lo decía, para un fondo, sino en esas coproducciones auténticas, en esas coproducciones que nos unen, porque compartimos esas mismas miradas, esas mismas visiones, y eso nos va a ayudar a justamente a interactuar entre nosotros. Entonces, yo creo fervientemente que los modelos colectivos son los del futuro, ¿no? O sea, ahora estamos justamente en los marcos de los espacios, justamente, y esperamos que ustedes sean también parte, junto a Gerardo, ante una convocatoria de Ver el App, por ejemplo, un espacio también de formación, de encontrarnos, de reunirnos, de pensarnos, justamente casi 26 espacios de formación en documental nos vamos a encontrar en el marco del Bolivia Lab. Y esperemos que más de los que he mencionado, por lo menos la cantidad importante, podamos encontrarnos en el marco del Ver el App, ¿no? A debatir justamente cuáles son estas necesidades. Y creo que la experiencia de nosotros tres con los proyectos que estamos asesorando, viendo aquí, va a podernos dar también una mirada y un termómetro de lo que está pasando en Perú con sus proyectos. Y creo que hay talento, lo que creo es que se requiere justamente oportunidad para generar más espacios como este. Gracias, Viviana, por esos temas, ese planteamiento que seguramente en las asesorías vas a poder brindar y nutrir mucho a los cineastas peruanos, que además son de regiones bastante diversas, afortunadamente, y eso es un mérito realmente, y es algo que por lo que el Ministerio de Cultura y el Festival siempre están luchando. Gerardo, cuéntanos cuál es tu enfoque para las asesorías, tus expectativas, además con los proyectos de esta edición de Cine del Mañana. Bien, bueno, antes que nada también agradecer a IMTI. Las palabras son palabras que, bueno, que nos alimentan, que nos permiten, que nos empujan a seguir trabajando. La TAM Cinema va rumbo a cumplir 15 años.
Realmente nos vemos como una herramienta, nos vemos como observadores de la industria, pero nos vemos como una herramienta de trabajo, nos concebimos como una herramienta para todo lo que hace la industria. Nosotros sin el trabajo de personas como Inti o como Viviana no tendríamos de qué informar, y entonces también es siempre un orgullo participar en este tipo de instancias profesionales y naturalmente compartir las conferencias con referentes en cada uno de sus sectores, como Inti, como Viviana. Respecto a Cine del Mañana, tengo la ventaja de ser el segundo año que participo. También algunos años atrás estuve en Lima, en los pitchings y demás, y bueno, naturalmente desde LATAM venimos siguiendo muy de cerca desde que comenzaron. Yo quiero destacar algunos apuntes, ¿no? En primer lugar, esto es resultado de una política que se comenzó ya hace algunos años, y realmente en esta edición se ven los resultados de un trabajo institucional, de un trabajo de formación, de capacitación. A mí me ha llamado la atención el nivel homogéneo de las presentaciones, de las carpetas, con la información relevante. Bueno, después, naturalmente, cada proyecto tiene sus características. Entonces, me interesa mucho destacar eso, destacar el trabajo que se ha hecho en Perú, que ojalá se mantenga, de descentralizar la cultura en términos generales y naturalmente el cine. Y además, yo creo que se va dando un efecto dominó. Al descentralizar también empieza a aparecer cine en otras lenguas, que es una de las grandes capitales que tenemos, una de las grandes riquezas, todas las lenguas originarias, no solamente de Perú, sino a lo largo y ancho del continente, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo sobre todo que ojalá se mantenga, se fortalezca y se siga apoyando desde Perú, porque el resultado se ve, es clarísimo. Respecto a los proyectos, a mí me ha llamado mucho la atención la honestidad y la frescura de los proyectos. Creo que son proyectos, como se habló a lo largo de la charla, donde se vuelven con algunos conceptos que ya han pasado a ser características de los proyectos del cine de mañana, esta cosmovisión andina, hablar de los orígenes, ya sea, quizá incluso es interesante ver la gran cantidad de proyectos de ficción que están arraigados en estas temáticas. Antes quizás eran temas que quedaban exclusivamente al ámbito documental. A mí me ha llamado mucho la atención cómo ha saltado a la ficción, en muchos casos también basados en historias reales, como los mismos creadores cuentan, pero bueno, naturalmente todo lo que tiene que ver con el respeto, la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, etcétera, son temáticas que ya han pasado a ser casi una marca tradicional de los proyectos del cine del mañana. Así que bueno, si bien todavía no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con cada uno de los proyectos, sí me quedo con una muy buena impresión de la selección, de todo el trabajo que están haciendo tanto desde el Festival de Lima como desde la DAFO, así que esperemos que sirva también para seguir fortaleciendo al cine peruano dentro del marco latinoamericano. Gracias, Gerardo. Y gracias también a Viviana y a Inti por esta charla. Fue un lujo, para mí ha sido un honor hablar con ustedes y conocer más del trabajo que vienen realizando. Agradecer a los equipos también de LATAM Cinema y de Bolivia Lab, que como ellos mismos han dicho, es un trabajo colectivo y bueno, gracias por hacerlo sostenible también. Y bueno, gracias también al Ministerio de Cultura y a la DAFO por este encuentro. Y nada, espero que próximamente nos podamos encontrar en los screenings de Cine del Mañana con estos proyectos ya avanzados. Y nada, muchísimas gracias. Solo para dar unos alcances sobre el festival, esta charla estará disponible, está ya disponible en YouTube y también estará en Spotify, en las cuentas del Festival de Cine de Lima. La programación de encuentros y de la programación de películas en general la pueden encontrar en la página web www.festivaldelima.com, así como en las redes sociales para mayor información y detalle. Muchísimas gracias a ustedes tres y espero verlos pronto. Hasta luego. Muchas gracias, Elizabeth.
Gracias. Gracias, chao.